Ya ha arrancado este 2021, liberalizadas un montón de actividades y bueno, en vísperas, por lo que se dice, o por lo que de alguna manera se amenaza de una segunda ola y de una complicación en cuanto a las restricciones y a lo que pueda llegar a venir del COVID. Un estudio llamó la atención, muy interesante, la verdad, y entre otras personas, un estudio de opinión pública y de alguna manera de análisis de esa opinión pública. Que realizaron entre otros investigadores Javier Balsa, él es investigador, docente de la Universidad de Quilmes y director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporáneo, IESAC. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bien, che. A ver, Javier, quizá lo resumo a los ponchazos y un poco simplificador, pero lo que pareciera es que la gente, en su opinión, es que, bueno, podría avanzarse en algunas restricciones y de alguna manera frenar un poco la actividad como consecuencia de alguna manera frenar el movimiento, pero de alguna manera cree que todo el mundo no lo ve así o que de pronto eso no va a tener resultado, ¿no? Hay como una contradicción entre lo que piensa uno y lo que cree que piensan las mayorías. Sí, nosotros venimos viendo esto ya desde el mes de enero. Digamos, en el mes de enero hicimos una primera encuesta grande de 3.200 casos, percibiendo cierta contradicción entre lo que aparecía en los medios de comunicación, esta idea de que ya nadie se cuidaba, de los balnearios, las fiestas, la gente no quería estas restricciones nocturnas, etcétera, y lo que también uno percibía en sus entornos, de que no, de que había mucha gente que se cuidaba. Entonces, preguntamos justamente eso, por ejemplo, ¿cuánto se cuidaba su mejor amigo? ¿Cuánto se cuidaba su familiar más cercano? Y encontramos que la mayoría de la gente decía que el 80% decía que se cuidaban mucho, además seguían manteniendo los mismos cuidados, digamos. Que había mucha predisposición a vacunarse. O sea, percibimos esto claramente. E incluso le preguntábamos quién era responsable de que hubieran aumentado mucho los casos y las muertes en septiembre y en octubre. Y ahí también era claro que la mayoría responsabilizaba a los que habían hecho las marchas anticuarentena, ¿no? O a la oposición política que los acompañaba, digamos. Había como una conciencia en las mayorías de que el gobierno quizás había cedido demasiado. Incluso si les preguntábamos qué había que hacer, qué habría que haber hecho el gobierno, y hicimos una, habría que poner más restricciones. O sea, no menos restricciones, sino más restricciones. Obviamente había un porcentaje, este 20%, 30%, según el tipo de preguntas, que no, que decía que no quería más restricciones, que ya no se estaba cuidando tanto. Y es cierto, uno lo mira en el porcentaje global del país, y estos son 5 o 6 millones de personas que si todos salen y, todo, y pocos se cuidan, dan esa imagen, ¿no? Que a uno a veces le llama más la atención. Es un fenómeno típico que vemos en los estudios sociológicos, digamos, algunos casos más llamativos, pero capturan nuestra atención. Si además se los magnifica por la prensa, bueno, nos transmiten una falsa sensación. Y creo que ahí el gobierno falló en no instalar más claramente dónde estaban las mayorías, ¿no? Después hicimos otra encuesta antes del comienzo de clases, la semana anterior del comienzo de clases presenciales en Ciudad de Buenos Aires, y le preguntábamos a la gente si quería que las clases empezaran ya o había que esperar a que los docentes estuvieran vacunados. Y ahí fue notorio porque el 73% decía no, que había que esperar a que los docentes estuvieran vacunados. Y estaba la opción, no, empecemos ya las clases igual. Incluso los padres y madres, el 77% de madres y padres en Ciudad de Buenos Aires y en toda la provincia decían, no, esperemos que los docentes estén vacunados. Sin embargo, bueno, cierta presión fue acelerando las cosas y pocas provincias, Formosa, por ejemplo, no, dijo, no, vamos a esperar a que los docentes estén vacunados, que además es algo que está ocurriendo ya, o sea, no hubiera pasado tanto y nos hubiéramos evitado toda esta cantidad de casos de docentes que se han contagiado, que están temerosos, angustias en las familias, etc. Pero bueno, es esa sensación de mayorías y minorías que, bueno, como vos decías, medimos en esta última encuesta, ¿no? Que es la nota que creo que vos has visto, salió en Sí. página 12. Ahí nosotros ya, a nosotros nos gusta que las... Perdón, Sí, la perdón. consigna era si fueras presidente, que no, en principio una de las consignas era si fueras presidente, lo cual me parecía bastante simpático y interpelaba, me imagino, de una manera muy particular a los encuestados, era ¿qué crees que habría que hacer o qué medidas deberías tomar? Y bueno, lo que parecía era que había mucha sensatez y mucho cuidado, ¿no? Contanos un Sí, poco las vos. opiniones están divididas, pero hay mayorías y hay minorías, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta, tenemos un sistema de encuestas online con invitaciones por Facebook y por Instagram,
que nos permite además ir sesgando, digamos, las invitaciones, de modo que la muestra quede bien representativa de la población. Siempre las encuestas tienen un sesgo, siempre las encuestas es de la gente que quiere responderlas, nos pasa con las telefónicas, nos pasa con, incluso con las presenciales, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos controlado bastante el sesgo ideológico, las personas, el sesgo político, el sesgo social, digamos, y la muestra es una muestra que queda muy bien dibujada, digamos. Y nos gusta también, usando la potencialidad que aparece en la pantalla del celular, o de la computadora, porque en general la gente la responde por el celular, la pregunta bien formulada, las opciones de respuesta, ¿no? O sea, eso da como, nos da mucha confianza en la validez de la respuesta. Claro. Y presentarle preguntas concretas, apelando también a su responsabilidad ciudadana. Ojo, este es un tema después, si querés charlamos un poco, es algo que la gente le rehúye, esta cuestión de la responsabilidad. Tiene que ver con esto que vamos a charlar después, de mayorías y minorías y demás. Pero lo podemos ver en reuniones de padres, lo podemos ver en distintos espacios donde la gente rehúye a veces la responsabilidad. Bueno, pero acá, en la ficción, decimos, usted es presidente, viene la segunda ola, se entran a llenar la sala de terapia intensiva, o sea, se construye un escenario trágico, pero concreto, lo tenemos en Brasil hoy, con todas las salas de terapia llenas, incluso con gente que muere, sí pueden entrar a ellas. Y los asesores científicos le proponen dos cosas. Un grupo de asesores le dice, hagamos una cuarentena muy estricta, de un mes, ¿sí?, con la policía y la gendarmería en la calle, o sea, construimos bien claro el escenario cómo sería, ¿no?, para que el virus desaparezca. ¿Qué es lo que hicieron los países exitosos? Eso no decía la pregunta. Si quieren, después pueden poner la placa, digamos, cómo se ven los porcentajes y cómo están las preguntas formuladas. Y otra opción, los científicos dicen, no, hagan cuarentena de 9 días y 21 días sin cuarentena, rotativos, sí, intermitente. Como para ir controlando la situación hasta que la mayoría de la gente esté vacunada. Una serie de meses, quizás todo el año, hasta que la gente esté vacunada. O bien, no le hace caso a sus asesores y hace solo restricciones, cierra las escuelas y algunas actividades, o bien no cierra nada, apela a que la gente se cuide sola porque eso no da para más. Esos eran cuatro escenarios. El 40% de la gente dice cuarentena estricta un mes, con gendarmería y policía en la calle. O sea, el 23% dice cuarentenas rotativas, o sea, un 63% se inclina por las cuarentenas. Un 16% dice, bueno, cerremos nada más que las escuelas, alguna actividad, y un 21% dice, no hagamos nada. No, hasta ese 20% que dice, ya no quiero nada, que no se haga nada, no importa que se muera la gente que se tenga que morir. Sí. No lo dice así, pero es lo que un poco... Es lo que uno puede sobreinterpretar, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos 63%, casi dos tercios que dicen cuarentenas, y un tercio, un poquito más, 37% que dice, hagamos poco y nada. Entonces, esa es un poco la relación mayoría-minorías. Y lo loco es que esa mayoría, esa minoría del 37%, después a todos le preguntamos, bueno, ¿cómo reaccionaría la gente frente a esta medida que usted decretó como presidente? Y le repetíamos la medida, el sistema agarra, toma la respuesta y la copia en la pregunta. Y entonces, bueno, esos 37% están reconvencidos de que todo el mundo estaría apoyándolos. Dice, no, la gente nos apoyaría, porque el 66% de esa gente dice, nos apoyaría porque están hartos de restricciones, todo el mundo está harto de las restricciones. Más un 17% que dice, bueno, habría una minoría que estaría en contra. Nada más. Solo un 17% de los que no quieren poner cuarentena dirían, no, bueno, la gente no le gustaría porque piensa que no lo estaríamos cuidando. Sí, se sentiría desprotegido. La conclusión es, la minoría cree que todo el mundo lo apoyaría. Está tan convencida, y eso, pues si querés charlamos, es muy peligroso en términos políticos, ¿no? Y después están los que querían poner cuarentena. Ahí están divididos en dos. Hay una mitad que dice, la gente me apoyaría, todos me apoyarían, no, la gran mayoría me apoyaría. Y otra mitad que dice, no, la gran mayoría estaría en contra. Incluso habría hay un porcentaje que piensa que estarían tan en contra que sería muy difícil implementarla. Perdón que te interrumpa, Javier. Digo, esto me parece que es como, no sé, a mí creo que a muchos de los que leímos la nota o nos acercamos a la investigación es lo que más nos llama la atención, ¿no? Una mayoría que cree que hay que implementar medidas porque esas medidas van a permitir salvar un montón de gente, que además entiende que la razón está a su favor, porque están basadas en criterios científicos, digamos. Pero está convencida de que
por efecto del cansancio, por efecto de la operación de los medios de comunicación y por un apoyo, quizá uno supone, de una oposición, porque esta ya es una interpretación quizá que hago yo, pero creo que va por ahí, cree que no habría forma de que se lleven a cabo las medidas que cree que son las correctas y de las que está convencida, ¿no? Digo, mitad y mitad. Ese 63% que quiere poner cuarentena si viniera una segunda ola muy, muy drástica, muy fuerte, con terapias que se llenan, la mitad dice que la mayoría estaría en contra y la mitad dice que la mayoría lo apoyaría. Pero es un montón, ¿no? Bueno, es un montón, ¿por qué? Porque es la mitad de la mayoría que piensa que es minoría. Y entonces eso le resta capacidad para imponerse en las charlas, en los debates de los padres sobre qué había que hacer en las escuelas, ahora que surgió este debate del último primer día de clase, los festejos y cierto descontrol, si hacer algo o no hacer nada, desde los padres. Bueno, un montón de microinstancias de la sociedad, de las organizaciones, esta falta de confianza en que la mayoría es mayoría, se traduce en cierta incapacidad de imponerse en los debates. Y yo creo que el gobierno ahí tendría que ser un poco más claro en ayudar a esa mayoría a autorreconocerse como mayoría, ¿no? O sea, en saber que somos mayoría los que queremos cuidarnos y no que somos una minoría como nos han construido. Se me acaba de venir a la mente, ¿sabés qué? ¿Viste el spot o la serie de spot que sacó el gobierno de la cuidadanía? Yo no sé si lo tenés. Mm-hmm. Que era una persona que lo que decía es, bueno, no me importa un chico o una chica que va a una reunión con amigos, sino me importa que me verdugueen. Pero lo verdugueaban como 4 o 5, ¿no? O sea, él era el único que se estaba cuidando. Hay un problema de este tipo de construcciones. Mi hijo, tiene 17 años, va a eventos y demás, donde todos usan barbijo. Pero la hermana de una de las cumpleañeras decía, pero yo me pongo el barbijo porque todos ustedes tienen puestos, y no, yo con mis amigos no uso barbijo. O sea, quiero decir, esa relación de mayorías-minorías es como muy fuerte. Y esos spots un poco estaban muy bien diseñados, en un punto, pero en otro transmitían, como vos decís, esta idea de que, bueno, la mayoría es el que puja por no cuidarse, ¿no? Sí, que hay una resistente minoría que, bueno, hay que celebrarla, pero que dentro al fin y al cabo es una minoría. O sea, nos identificamos como una minoría los que pretendemos cuidarnos y cuidar a los demás, cuando en realidad probablemente no seamos tan minoría. Probablemente no, o sea, porque, insisto, digamos, no es esta encuesta, es la encuesta de enero, es la encuesta, es cierto, es Capital y Gran Buenos Aires. Pero, y el resto de la provincia de Buenos Aires, digo. Pero bueno, es un universo muy grande del país, es casi la mitad del país, digo. Entonces, en términos poblacionales. Entonces, tenemos ahí, digamos, como una imagen de una mayoría que no termina de reconocer como mayoría. Sí. Y lo más peligroso es una minoría que se cree que es mayoría y luego actúa en consecuencia. Bien. Porque se cree que tiene derechos, como se piensa como mayoría, tiene derecho a imponerse, y como además. Eso también lo vemos, son de sectores económicos un poco más altos y además tienen el apoyo de los poderes mediáticos, de la oposición política y demás, es un discurso que se autoempodera mucho más. Sí. Entonces se presenta como, uno lo puede ver en los comerciantes de Formosa, dice, nosotros abrimos igual los bares, abrimos todo, a pesar que tienen Paraguay al lado, etc. Y hay una disposición de un gobierno, te puede gustar más, te puede gustar menos el gobierno de Formosa, sacó el 70% de los votos en la última elección. Sí. En una elección libre, digo, nadie cuestionó esos resultados. Digo. Entonces, un gobierno decreta eso en una provincia muy exitosa en términos de control de la pandemia, y hay una minoría que cree que tiene derecho a imponerse sobre decisiones políticamente mayoritarias, que incluso son, no tenemos encuestas sobre Formosa, digamos, pero pareciera que, al menos en nuestra región, son sumamente mayoritarias. Bien. Yo antes hablaba de quizá algunos medios hegemónicos que claramente ya tienen un sesgo crítico respecto de la gestión gubernamental y de una oposición que obviamente ocupa el lugar de oposición y es natural que se ponga en ese lugar muchas veces, aunque a uno pueda resultarle fuerte. Pero la realidad es que también hay discursos, como decíamos, de gubernamentales o de medios afines al gobierno, que también, digo, yo pensaba, ¿cómo no pensar que hay una mayoría si constantemente el presidente, o de pronto un medio afín, iba y nos mostraba las marchas anticuarentena durante horas, y se hablaba todo el tiempo de esta anticuarentena, de los antivacunas? Como que el discurso viró hacia a poner el foco, ¿no? El discurso, dos cosas. Primero, en relación a lo que decías antes, uno podría, en todo caso, igual a la oposición, pedirle un poco de coherencia, ¿no? O sea,
o sea, una coherencia lógica en sus argumentaciones. O sea, no puede estar en contra de las vacunas y luego reclamar que se vacuna lento o cosas por el estilo, ¿no? Sembrar dudas en la población y después criticar cuando se intenta evitar esas dudas promoviendo vacunación de celebridades o de personas que pueden tener cierta influencia sobre la opinión pública. Entonces, digo, ahí hay un punto. El gobierno fue débil en construir, en mantener el discurso inicial, ¿no? Entonces fue cediendo e incluso, aunque tuviera que ceder, no cedió de modos claros, responsabilizando por qué se debía ceder y quién era responsable de este enorme aumento de casos. Argentina tiene una estadística fabulosa hasta el mes de julio, y luego pasamos a tener un nivel de muertos muy similar al conjunto de países, en lo que fue la primera ola, o primera y segunda ola de otros países. Entonces, hay una responsabilidad, alguien empujó hacia eso, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, las marchas anticuarentenas, fueron empujando a mesetas, a que aceptáramos mesetas cada vez más altas de casos. Claro. ¿Sí? Y hoy mismo, cuando la idea era, aplanar la curva, solo se la logró contener niveles más bajos. Y hay como cierta resignación de que así sea. Sí, la naturalización, ¿no? Que habla Feyerstein, me acuerdo que en varios momentos de la cuarentena hacía como un análisis de esa naturalización de la muerte. Sí. Y hay además procesos de negación. Nosotros tenemos otra parte de la misma encuesta donde le preguntamos cuán grave fue los casos que tuvo más cerca. Y es increíble porque en relación a esta medida que pondrían, ¿no? La gente que no tuvo casos cercanos muy graves, o sea, familiares fallecidos o gente muy cercana que estuvo en terapia intensiva y demás, más o menos se divide en mitad y mitad. Mitad quiere cuarentena, mitad no quiere cuarentena. Cuando el virus estuvo lejos de su experiencia vital. Ahora, cuando el virus estuvo cerca de su experiencia vital, es decir, tuvo, por ejemplo, familiares en terapia intensiva o fallecidos, familiares cercanos, solo sube al 70% la cantidad de gente que quiere cuarentena. O sea, hay un 30% de gente que tuvo casos muy graves, muy cerca, y que sin embargo dice, no haría nada. O sea, hay un fenómeno de negación muy, muy difícil de interpretar. Pero, sí. Perdón, que quería volver por favor. Sobre lo anterior. Digamos. Creo que es importante que el gobierno tendría que tener un mensaje más duro y más claro, ¿no? O sea, más constructor de estos consensos, y también auscultando más lo que piensa la ciudadanía realmente. Por ejemplo, no consultó a los padres si quería que volviera a ver clases presenciales o si prefería seguir con clases virtuales, ni cómo valoró la experiencia de las clases virtuales el año pasado. Nuestra encuesta de febrero, el comienzo de febrero, muestra que los padres y las madres valoran mucho el laburo que hicieron los docentes el año pasado. De ningún modo se prenden a la idea de que no hubo clases y además valoran que los chicos aprendieron bastante. Digo, los chicos en general no aprenden demasiado en el colegio, pero digo, además aprendieron mucho de la virtualidad, de cómo, y los docentes aprendieron mucho sobre cómo dar clases virtuales. O sea, fue una especie de capacitación aceleradísima, con mucho esfuerzo de todos lados, y eso estaba bueno darle un cierre, creo yo. Pero bueno, quiero decir, se pregunta poco a la población qué quiere hacer. Y entonces a veces terminamos entonces seguidos, digamos, haciendo seguidismo a esto que vos decías, ¿no? A lo que se va instalando en esa opinión pública, que como sabemos está muy sesgada, digamos, no es una opinión pública. Bueno, es que si fuera por lo que uno lee en los medios de comunicación, digo, Ezeiza tiene cola para ir, ¿no? Para que nos vamos todo el país, o no sé cuánta gente queda allá viviendo acá, digo, claramente hay como una ficción que está muy, que es ridícula, ¿no? Digo, en otros puntos no tanto, por eso te iba a decir esto, porque al fin y al cabo el análisis que hacen ustedes tiene que ver con la construcción de discursos hegemónicos, ¿no? Digo, discursos hegemónicos que en este caso, respecto de la pandemia, en el que es una temática, la pandemia, la cuarentena, las posibles restricciones en las políticas sanitarias, digo, ya todos un poco en el último año nos volvimos casi especialistas también, ¿no? Porque todos tenemos una opinión al respecto, pero la realidad es que en un montón de otras cuestiones, bueno, no sé si también, quizás sí, pero digo, esa construcción de discursos hegemónicos, más allá de esta cuestión sanitaria, por ejemplo, como puede ser con una medida económica, con la intervención de Vicentín el año pasado, con, bueno, sin fin de posibles políticas, por ejemplo. ¿Cómo se construye? Porque, digo, yo sé que parece, es una pregunta compleja, larga, pero quizá por ahí nos puedes ayudar a resumirla. ¿Cómo es que de pronto una persona puede llegar a convencerse de algo que va en contra de sus intereses, que no tiene nada que ver con dónde vive, de qué vive?
Bien, ahí juegan muchos elementos, ¿no? O sea, juega esta cuestión de los medios de comunicación y las construcciones de sentido y las construcciones de una imagen del mundo, etcétera. También juegan las vivencias personales, ¿no? Y digamos, Antonio Gramsci decía, bueno, también está la práctica que le pone un límite a esa capacidad de imponernos un discurso. Como La yo lo resumo a veces experiencia. en mis clases más básicas, la gente no come vidrio. Entonces, por ejemplo, en todas estas encuestas estamos encontrando que entre un 20, un 35% de los votantes de Macri están del lado del gobierno en todas estas medidas y no acompañan a las medidas de la oposición. Es decir, están a favor de las vacunas como un 50% ya en enero. Culpan a las marchas anticuarentena, el 20% de los macristas culpan a las marchas anticuarentenas por el aumento de casos. Y así en cada una de las preguntas, si bien los votantes de Macri se inclinan, son los que están menos a favor de las cuarentenas y de las medidas de cuidado, hay un porcentaje entre un 20 y un 35%, más cerca del 35 que del 20, según las preguntas, ¿no? Que están, digamos, del lado de los cuidados y no del lado de los no cuidados. En cambio, todos los votantes de Alberto están del lado de los cuidados. Es decir, si hay un terreno de disputa real hoy en la dinámica política argentina, son esos votantes de Macri que hoy más bien están del lado del gobierno que del lado de Bullrich, ¿no? Obviamente lo tenemos a Horacio Rodríguez Larreta haciendo malabares, tratando de que no se le vayan porque obviamente ellos también tienen sus encuestas, y tratando de que no se le vaya ese sector. Es ese Pero centro, claramente ¿no? si junto por el cambio Patricia Bullriza, entonces es probable, y si el gobierno es exitoso con la vacuna, si controla la inflación y con tener un discurso claro, en todo caso, porque a veces los gobiernos pueden fallar en sus políticas, pero el punto es a quién responsabilizan por el error, ¿no? El macrismo logró convencer a un 40% de que sus errores eran por culpa del gobierno de Cristina, aún 4 años después, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno puede fallar en la vacunación o puede fallar en el control de la inflación, digamos, dos problemas claves ahora. Pero, ¿dónde está la culpabilidad? ¿No? Entonces, ahí creo que un discurso más claro del gobierno le permitiría ir a por ese 30% del voto macrista y bajarlo de 40 al 25%. Si el macrismo se aferra a Bullrich y a ese tipo de prácticas, es probable que se quede en ese 25%, ¿no? O sea, esta es, como diría de vuelta Gramsci, el optimismo de la voluntad, digamos, ¿no? Sería, digamos, a donde uno podría apuntar, ¿no? El gobierno podría apuntar a crecer porque objetivamente está ese porcentaje de gente. Hacemos otra pregunta sobre el futuro político y demás. Bueno, hay una forma de analizar estadísticamente para ver cuál de las dos cuestiones incide más. Si la evaluación de la gestión de la pandemia o las identidades políticas. Hoy por hoy sigue pesando más las identidades políticas que la evaluación de la pandemia. Más o menos una relación 2 a 1, ¿no? Pero bueno, eso también es móvil, ¿no? O sea, yo creo que entonces, volver a tu pregunta que hiciste recién, por un lado está la disputa mediática, pero en esa disputa es muy importante la posición que uno tiene. No digo por tener una posición ultra, pero sí una posición clara, más de presidente que maneja el timón y que lleva el barco en una dirección. Y no tanto, bueno, ahora me mandé para acá y me mandé para allá, porque esa actitud es la que hace más difícil a la gente vincular la posición gubernamental con la propia experiencia, ¿no? Creo que la clave es esa, lograr conectar la propia experiencia, la gente que se quiere seguir cuidando, que se quiere seguir, que tiene conciencia de la gravedad de las cosas, que en realidad conciencia tienen todos de la gravedad. Lo que pasa es que hay un sector que lo niega, ¿no? O sea, hay una operación ahí de negación. O sea, no hay una relación directa entre, uy, yo pienso que el virus no existe y entonces no hago nada. Más bien, sé que el virus existe, sé que es peligroso, pero igual en mi conducta hay una especie de disociación, ¿no? En los psicoanalíticos, y entonces mi conducta no se ajusta a eso. Pero bueno, uno puede apelar como gobierno a que, como gobierno y como conjunto de la sociedad. Ahí para mí hay una cuestión clave, ¿no? El neoliberalismo nos ha penetrado de múltiples maneras, a todos nosotros. ¿Sí? Entonces nos ha penetrado por nuestras prácticas de consumo, que nos parecen casi que son parte de nuestro ser. A mí me cuesta hacerle entender a las nuevas generaciones que hubo un momento en que estaba mal ser consumista, ¿no? Digamos, hasta el menemismo
seguramente vos no lo has vivido, digamos, pero hasta el menemismo, ser consumista era algo, era un disvalor en la sociedad. Ser rico y ostentar era un disvalor. Yo recuerdo a Neustadt en la televisión diciendo, bueno, los ricos tienen que, no tienen problema de ser ricos, está bien ser ostentosos. Bueno, no, o sea, Neustadt para las audiencias era como el difusor del neoliberalismo en la televisión argentina. Entonces, ese consumismo nos ha penetrado a todos, pero también nos ha penetrado una sensación de que no es posible resolver las cosas colectivamente. Que más bien cada uno haga lo que quiera y lo que pueda, y que está bien hacerlo así. Y aunque hay buena parte de la gente que piensa que no está bien hacerlo así, pero piensa que es tan complicado y tan complejo hacerlo colectivamente y que el resto no lo va a acompañar, que cuesta esa idea de construyamos algo colectivo. Nos cuesta en la academia, nos cuesta en las reuniones de padres, nos cuesta en las reuniones de amigos, ponernos de acuerdo a qué queremos hacer. Imagínense en esta situación. Pero si no apelamos a eso, es difícil, ¿no? Quizás nos estamos yendo un poco lejos, pero largo, pero esto que estás diciendo me obligo a preguntarte algo que quizás ya, insisto, es como una sobrelectura de esta cuestión, pero cuando yo veía la investigación, los resultados que publicaron de la investigación, decía, bueno, también debe haber un montón de gente, y pensaba quizás en allegados, ¿no? En discursos que yo pude identificar cercanos, que hay un sentimiento, es como el voto vergüenza, ¿no? Gente que no puede de expresar que se va, lo voy a decir así llanamente, que se va a cagar en todo y que no le va a importar que su conducta genere más infectados y muertes, que no puede aceptarlo y que de alguna manera entonces se expresa de una manera favorable, pero poniendo la culpa de lo que yo entiendo que esa persona va a hacer en los demás. El resto no va a cumplir, entonces yo voy a quedar un poco alivianado o liberado para no poder cumplir, aunque yo quisiera ser responsable. Es una sensación que a mí me dio de que puede llegar a... vos decís que mucha gente dice que pondría cuarentena, no estaría tan de acuerdo. Que pondría cuarentena, pero que en algún punto, por cansancio, por un montón de cuestiones que son también reales y forman parte de la experiencia, que quizá no la cumplirían, no, ni siquiera la están cumpliendo desde hace un tiempo, y que de alguna manera entonces se justifican que, bueno, yo lo haría, pero la verdad es que no, esto no se puede completar, realizar, porque la gente, este concepto abstracto, ¿no? Las mayorías no van a poder cumplir. No, vos sabés que, bueno, la primera encuesta, la encuesta de obviamente una nota periodística es una simplificación, y vemos ahí tres preguntas, ¿no? O sea, dos en realidad, porque es la primera y después se abren dos preguntas, según lo que respondieron en la primera. Esa encuesta tiene 38 preguntas, la encuesta de enero tiene 110 preguntas. O sea, nosotros tenemos mucha información. La otra encuesta tuvo 43 preguntas. Nosotros tenemos mucha información, muchas preguntas. Esta misma encuesta tiene una pregunta adelante, totalmente separada, que con la que arranca la encuesta, donde le preguntamos si el gobierno pondría restricciones, ¿usted qué haría? Y los porcentajes dan bastante parecidos. Dan 55% dice, yo lo cumpliría y me parece fantástico que pongan restricciones, incluso sin el escenario de la salas de terapia intensiva llenas. Claro. Viene la segunda ola, el gobierno pone restricciones, ¿usted qué haría? 55% dice las cumpliría. 35% dice no me gustan, pero las cumpliría. Y 10% dicen no me gustan y no las cumpliría. O sea, le damos las preguntas cruzadas, o sea, distintas preguntas, nos dan como mucha tranquilidad de que la gente está respondiendo eso de un modo bien. De un modo válido, o sea, se acerca bastante a lo que la gente piensa. ¿Qué? Porque además después las cruzamos por el voto, o sea, vemos las preguntas de que hubo en enero, entonces realmente entremos mucha tranquilidad. La pregunta de qué hace su amigo, por ejemplo, está hecha a propósito para la gente que, bueno, mi amigo no se cuida, yo sí, pero mi amigo no. Entonces digo, y sin embargo ahí tenemos, digamos, altísimo porcentaje de que dicen, no, solamente un 20% de los amigos menos, no, ya no se cuidan casi nada. O sea, realmente, las respuestas nos dan mucha confianza de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, a veces uno está acostumbrado a las encuestas de teléfono, que uno marca 1, 8, 5, y bueno, al final uno duda. No, realmente se ve, hay gente que deja la encuesta por la mitad, o sea, no tiene obligación de terminarla, etc. Se ve que nos tenemos mucha confianza de lo que estamos
está volviendo porque es bastante consistente con otras preguntas sobre otras cosas. Bien. Bueno, muy interesante, Javier, la verdad, entender un poco cómo funcionan, ¿no?, los discursos y las construcciones de identidades, entiendo también de alguna manera, ¿no? Porque donde uno se para a la hora de enfrentar algo colectivo, pero de un lugar individual, sería eso, ¿no? Me parece interesante. Sí, de hecho te cuento que estamos arrancando ahora en marzo un proyecto de investigación muy grande, dirijo yo, de 18 universidades, más 3 organismos más de todo el país, que vamos a estudiar justamente la sociedad argentina en la pandemia, las representaciones, la ideología, las identidades. Ahora arrancamos con 240 entrevistas, no encuestas, sino entrevistas, donde la gente nos cuente sus vivencias y unas cuestiones sobre cuerpo, sobre el territorio, sobre la educación, bueno, sobre la ciencia, sobre la naturaleza, sobre la política. Vamos a tratar de mirar un montón de cuestiones. Vamos a analizar los medios, vamos a hacer encuestas también, vamos a hacer grupos focales de discusión. Así que, bueno, a lo largo del año vamos a ir teniendo un material mucho más rico incluso que solamente las encuestas. Bien, esperemos verlo y que podamos tener un pantallazo, que entiendo, ¿no?, de qué Argentina vamos a tener post-pandemia. Bueno, post-pandemia. En pandemia, sí. No sé. Gracias, Javier. Bueno, nada, bueno. Chao, hasta luego.